Remate que se va a realizar de 25 movilidades para que vos puedas encontrar entonces la posibilidad de que tus ahorros en algún momento vuelvan a un vehículo. En este momento, en la conferencia de prensa de que estamos hoy acá, la verdad que vamos a lanzar 25 movilidades para ser rematadas, dándole la posibilidad a la gente, a los ciudadanos que quieran adquirirlas a un precio muy bajo, a un precio muchísimo menos de lo que vale el mercado, movilidades que están muchas de ellas en buen estado, otras para hacerle algunas cositas, pero en su mayoría son vehículos que han estado circulando, que han estado prestando servicio y que hoy ya no lo pueden prestar porque la ley de tránsito exige para que puedan circular dichos vehículos un plazo de 10 años y bueno, ya estaría cumplido el plazo. ¿Cómo debe hacer? Son 7 móviles, Chevrolet Classic, son 7 motos y un minibús. ¿Dónde van a estar exhibidos? ¿Cómo va a ser el mecanismo? Están exhibidos en la base de la Policía Comunal, en calle La Valle y Paso, en la Villa Seminario, y van a, desde el día 15, a partir de las 14 horas, se pueden pasar a ver. El remate va a ser el día 19 en la Caja de Acción Social. La idea es volcarlo a comprar más vehículos. Y la primicia que damos en este momento es que también vamos a dotar en lo posible a esos vehículos de chaleco antibala para que quien maneje el vehículo, el chofer, sea provisto de chaleco antibala.